Este es el momento exacto en la que se ven varios vehículos pesados transitando en horas pico y por una vía que no pueden conducir. Este registro fue enviado por un ciudadano a la redacción de Enlace Noticias, denunciando la congestión de vehículos que se genera en los sectores conocidos como la 36, Paso Nivel y el barrio La Floresta. Como se puede ver, como hubo un choque ahí del mismo desorden que hay tan terrible, del acoso de tanto carro y tanta moto, los carros que tenían que ir aquí por su derecha se metieron en el Paso Nivel por la izquierda, o sea, por donde los que vienen bajando, mejor dicho. Aseguran que no es la primera vez que se presenta esta situación y expresan que es un riesgo para los niños y niñas que se movilizan en motocicletas. Cuando menos debería haber vehículos de tránsito pesado en las vías es cuando los alumnos están saliendo, las mamás con sus niños del colegio y toda clase de alumnos del colegio de unos y de otros, y es cuando más pasa vehículo pesado. Es un riesgo evidente y total. No sé qué está pasando, que se está desordenando la ciudad terriblemente y no hay nadie quien haga nada, ni quien ponga orden ni nada. Ante ese llamado se espera un pronunciamiento de las autoridades de tránsito y transporte, quienes regulan el paso de los vehículos por este sector.